Os pido por favor a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis como siempre, pues me sigáis por Kick. No sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kick Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kick, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales. Haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de entre todos los seguidores de Kick. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales. Un besito y nos vemos el próximo. Cada Adiós. quien será diferente, supongo. Joder, pobrecito, tío. Pobrecito, tío. Oye, las bits. No veas lo que está durando el culebrón, ya trabaja partido de 1 a 12 y yo de 2 a 10. Picha, ¿pero en qué coño trabajáis? Ah, hostelería. Buena suerte. Tienes que pedir vacaciones. Tienes que pedir vacaciones, loquete. Tienes que pedir vacaciones. Mujeres aman hombres líderes e independientes que no den marcha atrás a sus palabras. Bueno, picha. Digo yo que habrá diferentes tipos de tías, ¿no? Me refiero. A lo mejor a mí me gusta que me meen en la boca. Y a lo mejor a otro no. ¿No? En plan. ¿Beats? No, no hay beats. ¿No? Yo también soy camarero, lo llegué a hacer con mi novia cuando terminaba el curro, me agarraba dos cervezas y nos juntábamos a ver en un parque. Picha, ilegal, ilegal. Ilegal, ilegal, me veo en la calle. La verdad. ¿Cómo haces para no fallar los básicos? Llevo hacks, pero no se lo digas a nadie porque entonces pierdo credibilidad, ¿vale? Me pasó algo parecido, yo trabajaba en Tecnocasa y en Corte Inglés y la solución fue que me despidieron de Tecnocasa. Fue el día más fácil de mi vida. ¿Más fácil o más feliz? Jourama, picha. Te recomiendo que pidas vacaciones. Y hagáis algo juntos. Si os apetece y si no, pues a tomar por culo. O alguna cosa así poco planeada, ¿sabes? Que le digas, hoy vamos a pedirnos un algo hoy, no sé qué. Aunque sea un finde o alguna mierda así, ¿sabes? No hace falta que salgáis. Y chileáis, tío, estáis en casa. Descansáis. Sí, échate una siestita, tío. ¿Sabes? O echáis una siestita juntos, yo qué sé, cualquier mierda, tío. Si no, deja la relación ya, bro. En plan, si no. Si estás intentando. Si has intentado venir aquí a autoconvencerte de hacer algo, déjala ya. Si has venido aquí para pedir un consejo de verdad que vas a seguir, pues entonces, hazlo. Quillo, ¿qué haces, brother? ¿Quieres defender a Torre que la tiene a un hilito, tío? Pero sí, al Juan no le hagan ni puto caso, brother. ¿Y la ulti? Y una cosa, lo he matado de un 3-1, ¿no? Prácticamente.
Se está autoconvenciendo. Ya es lo que parece, tío, en plan, vengo aquí, se lo digo a esta gente, y aunque me digan un millón de cosas, yo voy a seguir pensando en que lo quiero dejar, ¿sabes? Y a lo mejor el puto Juan este le dice, Guillo, tú fóllate a otra, no sé qué, en plan, folla amiga, no sé cuánto, y cuando ella vea que no le interesa tanto, no sé qué, te volverá a hablar. Ni puto caso, bicho. Pero ni puto caso. Que lleváis 4 años, tío. No lleváis 2 semanas. No le hagan ni puto caso al Juan, tío. No le hagan ni puto caso al Juan. Pero ni puto caso, ¿eh? Este tío que está missing, ¿o qué? Yo creo que el trabajo está quemando mucho. Pues picha es normal, pero ¿y qué vas a hacer? ¿Dejar el trabajo? No saber qué va a pasar, porque a lo mejor el tío no ha estudiado. Y dice, bueno, trabajo de camarero porque es lo primero que he visto y... Y a lo mejor, yo qué sé, no tiene a nadie que le pueda ayudar o X, ¿sabes? Pues es normal que esté... Picha, es lo más normal del mundo, cabrón, que te esté consumiendo el trabajo. Si trabajas 10 horas y encima hago hostelería, y ella trabaja 10 horas y encima no coincidís en horario, porque si por lo menos trabajáis de por la mañana hasta por la tarde y luego ya os vais a casa y tenéis toda la tarde-noche más o menos para descansar, pero si no tenéis ni eso, picha, pues... Tampoco puedo dejar el curro porque tengo un piso. No, si ya, cabrón. Si dejarlo no lo puedes dejar, a no ser que te pongas a estudiar otra cosa de mientras. O busques otra cosa que... Claro, es que no sé si has estudiado, no tengo ni idea de tu vida. En plan, yo venía aquí cero contexto. Si tienes otra posibilidad en la que vas a estar más cómodo o lo que sea, pues búscala, ¿sabes? Si no, no. El problema es que como te tienes que poner a estudiar mientras trabajas, pues ahí ya 100% despídete, ¿sabes? Yo sin bromas creo que lo mejor es desaparecer de su vida. Yo. hazle caso a ese. Tuve 16 novias y con mi actual esposa tengo 9 años. Tengo 29 años. Y yo, perdona que te diga, brother. No puedes tener 16 novias y llevar 9 años con tu mujer. O sea, no puedes tener 16 novias con 20 años. No puedes. En plan, no puedes. Te informo. A ver, poder puedes. Pero bueno. ¿Qué has durado, picha? 3 días con una... Una semana con otra. Pues normal que... Que piense de esa manera, lo que te espabila. Si no sabría ni cómo se llamaban, cabrón. ¡Ay! Un beta tester. En fin. Tiramos Fénix. Quillo, estamos súper concentrados, ¿eh? Este game. Duraba 3 meses con cada una o menos. O menos no. 100% menos. Bueno, no sé qué empezase a salir con tías. Oye, esto. ¿Qué mierda es? Con 12 años, pero bueno, te puedes imaginar. ¿Este se ha pillado un Fatalis? Ah, sí. Te puedes imaginar lo que opino yo de una relación con 12 años. Bueno, bien. Mmm.
Supongo que ganaremos ya, ¿no? La verdad que este puto Fatality me ha pillado por sorpresa. Esto no sé qué mierda es, la verdad. Y yo, la gente que se vuelve a cosas raras, tío. Tú, una novia con 10. No, tú y todo, seguramente. Bueno, menos Juan. El problema es que... Sí, bueno, si me compara una novia con 10 años que con 20, 25, pues bueno. Vale, bien. Los de YouTube van a flipar con el contexto, tú.